iba Luna, no podía, el que ganaba era Rosales. Barrió con todo Romero yendo al piso. Y el saque de costado. Porque esa era la novedad, pero bueno, sin visitantes y sin reserva. Mauricio Martínez delante, ¿no? En el partido. Algunas buenas actuaciones, ya vamos a elegir la figura. Pitinari. Jugadores do River vão tocando a bola. Gonzalo Martínez. Va muy bien de atrás. Carrera. Sin embargo, la pelota. Guarín el que rechaza. Torres balón. En este caso de Vegetti, al piso fue Carrera. Ahí le pregunta a Lich, se viene Lich. La marca es de Romero, insiste Lich, le cruza el pie Romero, será lateral para Gimnasia. Ficaram as derrotas com o New Old Boys. Atenção do Rafaela ao atual líder do campeonato, jogo que despertou muito interesse. E está num estádio difícil, acaba por cometer a infração, como vimos, a empurrar o defesa do Boca. Aqui está Ribeiro. Ribeiro que le viene jugando para Aquiles, que va, se viene Aquiles, se la marca Colman, se la roban Aquiles. Ganó de cabeza, le queda para Fernando Belucci, termina perdiendo, recupera Rafaela. Campi, la baja Campi, el taco que no prospera, se la llevaron a la mitad de la cancha. Se sienten algunos bombos en la zona del viaducto. Falta, falta, no fue falta, sí, bueno. Falta, lo obstruía claramente. Largo, le cura el Chaquín Herrera, bajó bien, aguanta bien, insiste Herrera, va Herrera, se cae solito Herrera ahora. Mauro Albertengo, y hay dos hermanos más, Martín y Gino. Gino es goleador de inferiores. Para Augusto Solari se viene Augusto, un gusto. Solari salió bien por mandas y Augusto, marcación desde el piso de Romero. El saque... Más allá de eso, el arquero arriesga. Fernando Belucci, la marca de Luna, apareció para quitar Borné, el número 15 Romero, va al piso. Atlético, dijimos, en la primera parte de sus bondades cuando tiene el balón. Rafaela, la regaló esta vez Emiliano Romero, ahora la disputa. Y alguien que la baje, La bajó el Pulpito González. Avero. Romero, falta de González, está fastidioso. Un delantero, muchachos, se vendrá Fernando Sampedri. Pitinari, la pierde Pitinari, la tiene Lo Celso. Viene corriendo Teófilo Gutiérrez a su izquierda, así con pelota dominada, zurdazo de Menose, va a buscar Teo. Estaba devolviendo derecha, Teófilo, de centro delantero. Dylan Cisse intentando peinar esa pelota. De 10, carrilero por el sector sur. Pero viste cómo es ahora, ¿no? Van cambiando los jugadores. Polifuncionalidad. Gimnasia de Mendoza, lo último. Claro. Sarfiel hizo todas las inferiores. Viene sacando esa pelota. Viene... Y también Amoroso ha rotado para ir a buscar algún desequilibrio por izquierda. Y va Sánchez también por banda. Aquí va recibiendo esa pelota Solari. Sánchez espera más adelantado. El que lo presiona es Pitinari. Marco. Corta el juego Romero. Otra vez Pitinari. Corner frena el cambio y lo pone nada más que a Benítez. Gigliotti termina haciendo el gol. No convertía en el fútbol argentino. Ese gesto puede presumir el árbitro, ¿no? Que le pega allí la pelota. De cabeza estaba sacando Emiliano Romero, el uruguayo. Es una referencia Imperiale para el pase corto. Vino para él Imperiale. Bravo Romero. González. Lisandro de sur. Sandro. Por eso no voy a quedar con lo de Luna. Saca largo Mancinelli. Esperen que termine, muchachos. Prendieron la pelota. Mejor jugador del partido hasta aquí, Fernando Luna. Eso le pedía a Leo. Neri Domínguez. Frena ante la marca de Pitinari. Aparece Romero. Le queda Pitinari. El jovencito Barco. Hacia adentro Barco. Buena pelota para Blanco. La pierde Blanco. Y ahora se viene la contra. Pica Díaz. Va la pelota para Díaz. Díaz contra 5. Domina Luna. El bochazo para Gudini. Independiente abierto en el fondo. Puede estar en esta. Mira aquí. Montevideo. Emiliano Romero. Y la banda para Albertengo. Este é Pitinari. Pitinari que teve já uma excelente oportunidade para marcar nesta segunda parte. Agora remate longe. E se me permite, é uma verdadeira bomba esta. Agora de afuera o disparo de Emiliano Romero que se vai por cima do travessanho. Bandiguera, ganou de cabeça Bandiguera. Este é Romero. Juega Romero. Já não está em cancha. Lesionado. Romero. Emiliano que la pone para...
rápidamente hacen el tiro libre, la pelota venía para Romero, ahora sí el centro de Romero, surgía para cabecear, para...